de 1.000 personas, entre los que se encuentran personas con parálisis cerebral, profesionales que trabajan con ellos y familiares. Con lo cual, el resultado de este estudio creemos que puede ser muy interesante para conocer, como les digo, esta percepción que tienen las personas con parálisis cerebral sobre la situación que estamos viviendo en estos momentos en España. Y para ello, voy a pasar a presentar a las personas que me acompañan. En primer lugar, a la presidenta de la Confederación ASPACE, Manoli Muro. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Es un placer que estés aquí físicamente con nosotros, Manoli. Hace ya 2 años que no nos veíamos y sobre todo para presentar este informe tan importante, como digo, el primero que se realiza de este tipo. Para nosotros es muy importante hacer la presentación y sobre todo el hacerlo en Servimedia, yo creo que tiene una categoría superior. Y contar contigo, José Manuel, como siempre, de verdad te lo agradecemos. Yo creo que José Manuel Huesa, director de Servimedia, te consideramos como el amigo de la discapacidad en general y hoy de la parálisis cerebral. Por consiguiente, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias también a Servimedia. Muchas gracias a ti, me vas a sacar los colores No, no, en es el día de así. hoy. De verdad muy agradecido, sobre todo el equipo de Servimedia. Recordemos que la parálisis cerebral afecta en torno a unas 120.000 personas en España. Recordar que el 80% de estas personas con parálisis cerebral tienen otras discapacidades afines, con lo cual necesitan grandes necesidades de apoyo y entonces es muy importante saber sus necesidades. Y también tenemos aquí con nosotros a otro habitual, que es Jesús Martín Blanco, otro amigo de la discapacidad, en este caso como director general de los derechos de las personas con discapacidad. Jesús, buenos días de nuevo. Buenos días, José Manuel. Buenos días a todas. Nada más a tener que poner aquí una mesa. Te voy a poner Ya te digo, una estoy aquí mesa más que ya con mi madre. directamente. Jesús, qué importante es que conozcamos esta percepción real. Le digo, una encuesta importante, más de 1.000 personas, que puede, digamos, hacernos trabajar de cara al futuro, ¿no? Pues mira, yo quiero felicitar a ASPACE por esta iniciativa, porque es verdad que la humanidad precisa de la ciencia para obtener pues este conocimiento y en base a ese conocimiento, pues los que estamos ahora liderando temas de servicio público, pues podamos impulsar políticas públicas eficaces, pues basadas precisamente en esto, en la evidencia de los datos, en el rigor de la comprobación y no la intuición, que verdaderamente siempre han sido los muros de contención para nuestra inclusión. Por eso hay que aplaudir que la sociedad civil, una vez más, pues haya destinado fondos públicos a través de las convocatorias del 07, el IRPF y del impuesto de sociedades para investigar, para hacer ciencia. Porque, como digo, debemos conocer los datos, aunque estos duelan. Y seguramente, y hoy Mame nos lo contará, y Ángeles, pues nos van a contar datos dolorosos. Pero ese dolor es necesario pues para que podamos curar esas heridas que producen las discriminaciones, para que sepamos de manera certera dónde tenemos que actuar y sobre todo cómo tenemos que actuar. Con lo cual agradezco una vez más a la Confederación ASPACE esta iniciativa que para la elaboración y la configuración de políticas públicas son de gran utilidad. También me acompañan aquí en el estudio Ángeles Blanco, que es la delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia Política de Confederación ASPACE. Buenos días, Ángeles, y bienvenida. Muy buenos días, José Manuel. Muchísimas gracias. Y como ya ha señalado Manol y Jesús, efectivamente estamos ante la presentación de un estudio muy importante porque además es estadísticamente representativo. Algo que es importante señalar, ya que los datos son extrapolables a todo el colectivo de las personas con parálisis cerebral. Muy bien. También está con nosotros Mamen Miñes, activista por los derechos de las mujeres con parálisis cerebral de ASPACE Navarra. Buenos días, Mamen. Buenos días. Un placer ser la voz de las personas que no la tienen y sobre todo de representar a ASPACE Navarra, que estoy segura que nos estarán viendo. Segura, segura. Y si no, le vamos a tomar nota, ¿eh? Apuntaros, por favor, conectaros. Lo acaba de decir Mamen, ¿eh? También nos acompaña de manera virtual, con conexión vía TIS, Marta Valencia, que es la presidenta de la Fundación Fermín Mujeres. Buenos días, Marta. Buenos días y sobre todo muchas gracias a ASPACE. No solo por el estudio y a Servimedia por el coloquio de ahora.
Muy bien. No tenemos con nosotros físicamente ni virtualmente a María José Segarra, que es fiscal de sala, coordinadora de los servicios de protección de las personas con discapacidad y mayores, pero sí nos ha enviado un vídeo que voy a pedir que no lo pinchen, que lo veamos y lo escuchemos para conocer su opinión sobre este informe, sobre este estudio que estamos presentando hoy. Desde la Unidad Coordinadora de Fiscalía General del Estado de Apoyo a las Personas con Discapacidad o Mayores, queremos saludar y apoyar la presentación de esta importante herramienta, de este estudio de discriminación de las personas con parálisis cerebral que presenta ASPACE, la Confederación de Personas con Parálisis Cerebral. Somos conscientes de las barreras que desde la Administración de Justicia se imponen a las personas con discapacidad. Barreras actitudinales basadas en el prejuicio y en la falta de conocimiento y barreras comunicacionales por la falta de reconocimiento de los sistemas alternativos de comunicación. Este estudio, desde la propia perspectiva de las personas con discapacidad y su sufrimiento de las situaciones de discriminación, nos permitirá abordar la necesidad y la necesaria formación de los operadores jurídicos. Estamos implicados en mejorar la accesibilidad porque solo así daremos cabida a los nuevos mandatos de la Ley 8/21, esa ley tan importante que nos determina y nos exige el reconocimiento de la igual capacidad jurídica de las personas. Solo permitiendo y mejorando la accesibilidad de la justicia hacia todas las personas con discapacidad, lograremos que sea su autonomía, su voluntad, su dignidad la que rija sus destinos a partir de ahora. Encontrarán en la Fiscalía un aliado y seguiremos con la colaboración que estamos manteniendo con la asesoría jurídica de ASPACE, porque solo así lograremos, mediante nuestra propia formación, colaborar en la defensa de los derechos de todos y de todas. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a María José. No podía venir porque le ha surgido un inconveniente, pero aquí está su testimonio y su compromiso con la discapacidad y con ASPACE. Vamos ahora a la parte importante del estudio, que tiene, creo, un titular muy, muy determinante que nos va a decir ahora mismo Manoli Muro, sobre el estudio. Cuéntanos, Manoli, tus impresiones sobre este informe, sobre este trabajo que habéis hecho en ASPACE. Me vas a permitir, Jesús, que le agradezca a Jesús Martín, el director general de Discapacidad y Dependencia, por estar con nosotros. Jesús, también estás ahí. Siempre que te llamamos, estás con nosotros. Para eso me pagan, para eso he dado el paso. A veces para estar un rato agradable, otras veces pues para... Para que me tires de las orejas. Pero bueno, sabes que lo mismo que le decía a José Manuel, pues siempre te tenemos ahí y también te consideramos un gran amigo de ASPACE y de toda la discapacidad en general. Quiero saber, con Ángela, yo creo que es un poco la madre de esta presentación. Has tenido ahí una situación de superación, de trasladar con toda la formación que ya has hecho a personas, familias, etcétera. Pues también, pues te lo agradecemos. También a Marta Valencia. Marta Valencia es la presidenta de CERMI Mujeres. Y bueno, pues desde hace muchísimos años, Marta, nos conocemos y bueno, pues tenemos un gran cariño. También quiero agradecer que acaba ahora de entrar a María José Segarra, ¿no? Que es muy importante que hoy también tengamos un poco la opinión de los juristas, ¿no? Porque también a lo largo va a escuchar pues, temas que nos preocupan desde donde ella representa. Y amamén, niñas, amamén. Es que es un placer tenerte aquí, porque has dicho, eres la voz de los que no pueden hablar. Y eres, hoy estás representando no solo a tu ASPACE Navarra, evidentemente, sino a todas las personas con parálisis cerebral que hay en España. Hoy se van a sentir que están aquí y que tú los estás representando. ¿Sabes? Un placer como siempre, Manoli. Bueno, compartir mesa y un rato contigo, ya lo sabes. Ya sabes que ese cariño que os tengo a todos está ahí siempre presente. También quiero saludar a los compañeros que están en sus centros, entidades o en casa, que nos están viendo. También un abrazo para ellos. Y le he agradecido a José Manuel, pero de verdad, traslada otra vez a Servimedia el agradecimiento nuestro. Y sin más preámbulos, pues empiezo a daros un poquito lo que decías, datos, ¿no? Permitidme que comience con una frase de Nelson Mandela que refleja claramente lo que queremos evidenciar hoy aquí con la presentación de este estudio.
Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Hablamos de derechos humanos y fundamentales, derechos que deben protegerse y defenderse. En el movimiento ASPACE estamos convencidos de que el derecho es la base para el cambio social, pero para que exista este cambio, esta metamorfosis, debemos evolucionar y caminar hacia una sociedad tolerante con todas las personas, en las que todas tengan cabida y sin dejar a nadie atrás. Y es que, como ha dicho José Manuel, más de 120.000 personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo que hay en España viven una constante discriminación. Esto no se puede permitir, lo que impide su participación pública en la sociedad en igualdad de condiciones. Su situación de pluridiscapacidad le sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad social. Perdonad, que es que tengo la boca seca. Y esto se agrava en el caso de las mujeres y niñas, dada la discriminación interseccional por razón de género y situación de discapacidad. Pero esta discriminación no queda aquí, sino que está trasladada también a las familias, quienes asistimos con impotencia a las dificultades a las que se tienen que enfrentar nuestros hijos y nuestras hijas. Para erradicar esta situación, las personas con parálisis cerebral deben conocer y defender sus derechos para poder ejercer el control de su vida. Por eso, con este estudio, que incluye una importante perspectiva de género, hemos querido evidenciar el grado de conocimiento de sus derechos y constatar la incidencia de las situaciones de discriminación sufridas por las personas con parálisis cerebral a lo largo de la vida. Voy a hacer hincapié en el dato más relevante que recogemos en el estudio. El 76,4% de las personas con parálisis cerebral, ojo al dato, han vivido alguna vez situación de discriminación a lo largo de la vida. No puede ser. Llama la atención aquí que de ellas casi el 47% son mujeres, prácticamente el doble que sus compañeros hombres, discriminados en un 29,5% de los casos. Pero fíjate, voy a incidir en este dato. 3 de cada 4 personas con parálisis cerebral viven la falta de respeto hacia sus derechos de forma habitual. Esta falta de igualdad efectiva de la que hablan las personas con parálisis cerebral viene dada por el cuestionario de sus capacidades, por el trato diferenciado como ciudadanía inferior, sobre todo en mujeres con parálisis cerebral, por las limitaciones sociales y por el modelo social capacitista, que excluye a las personas con parálisis cerebral y, en especial, volvemos a hablar de aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo debido a la insuficiencia de las ayudas y los recursos humanos y técnicos. Les daré otro dato. La mayoría de las personas con parálisis cerebral, hasta un 58,1%, según nuestro estudio, apenas conocen sus derechos. Además, los hombres con parálisis cerebral tienden a señalar conocer más sus derechos. El 64% dicen que mucho, que está muy bien, ¿no? Frente a lo que declaran las mujeres, ya que solo un 35,6% dicen tener ese grado de conocimiento. Todo esto tenemos que intentar entre todos que vaya subiendo. Pero entonces, ¿por qué no tomamos cartas en el asunto? ¿Por qué dejamos que estas situaciones se sigan produciendo? ¿Por qué se siguen vulnerando sus derechos? Debemos dejar que las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo participen en sociedad, que sean tenidas en cuenta y, sobre todo, que estén presentes en todo momento, como está hoy Mamen aquí con nosotros. Debemos resolver esta situación y debemos hacerlo ya. Desde la senda del empoderamiento social de las personas con parálisis cerebral y a la luz del conocimiento y aplicación práctica de los mandatos de la Convención de las Naciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los derechos fundamentales recogidos en nuestra
Carta Magna. Gracias. Muy bien. Oli, la verdad es que has dado datos contundentes, datos sobre todo esa visión 3 de cada 4, más mujeres que hombres, casi el doble. Ángeles, cuéntanos un poquito con más detalle el objetivo de este estudio. Bueno, pues como nos indicaba Manoli, los datos son muy abultados. Estamos hablando de que 3 de cada 4 personas con parálisis cerebral viven situaciones de discriminación. Pero además, no solo esta investigación nos da datos cuantitativos, sino que además nos da datos cualitativos. Y esto es así porque en el diseño del cuestionario se recogieron preguntas abiertas en las que se les preguntaba a las personas con parálisis cerebral que nos dieran sus testimonios de vida. Hemos recogido 967 testimonios de vida de situaciones de discriminación. Voy a dar solo unas pinceladas en términos metodológicos que indican, como comentaba al inicio de la intervención, que se trata de un estudio estadísticamente significativo, extrapolable a todo el colectivo de la parálisis cerebral, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error, por tanto, de solo el 5%. Es un estudio, además, que recoge los testimonios de las personas con parálisis cerebral en todo el territorio nacional. Todas las comunidades autónomas y todas las provincias se encuentran representadas. Y también quiero incidir en el hecho de que este estudio no solo ha recogido la voz de las personas con parálisis cerebral que conforman el movimiento asociativo ASPACE, sino que también ha salido fuera y ha recogido la voz de todas las personas con parálisis cerebral en general. ¿Vale? Desde aquí creo que es muy positivo agradecer a la investigadora y socióloga que ha explotado los datos de este estudio, Esther Castellanos Torres. Y en esta línea metodológica señala sobre todo del perfil sociodemográfico aquellas conclusiones que nos permiten analizar la situación del colectivo de la parálisis cerebral, personas con parálisis cerebral, familias y profesionales desde el punto de vista de la perspectiva de género. En este sentido, indicar que el estudio evidencia una feminización del sector de atención directa a las personas con parálisis cerebral. El 77,7% de los equipos profesionales están conformados por mujeres. Esta situación en la que el cuidado profesional es una tarea que siguen desarrollando las mujeres se traslada también al ámbito del hogar, donde el 71,5% son las madres las que cuidan. Y después de las madres cogerán el testigo sus hermanas, sus primas, pero en cualquier caso, mujeres. Sin embargo, y esto es muy significativo, cuando nos paramos a ver la muestra de personas con parálisis cerebral, lo que observamos es una inversión de esta situación. En el caso de las personas con parálisis cerebral, vemos que quien responde a la encuesta es el 62,8% de hombres. Es decir, las mujeres se encuentran menos empoderadas, las mujeres con parálisis cerebral se encuentran menos empoderadas para el ejercicio de sus derechos y menos legitimadas para reclamarlos en primera persona. De hecho, Manoli indicaba el conocimiento de derechos, que está muy vinculado con esta situación. Aparte, en el estudio, quiero hacer también hincapié en algo. En el momento en el que iniciamos esta investigación, todavía no se había aprobado la ley 8/2021, la que hacía referencia a doña María José Segarra, relativa a las medidas de apoyo. Pero sí nos da una foto de cuál es la situación en aquel entonces de incapacitación judicial, hoy de medidas de apoyo en el colectivo de las personas con parálisis cerebral. En estos términos, el estudio evidencia que 46.080 personas con parálisis cerebral están sujetas a algún tipo de medida de apoyo y fundamentalmente bajo curatela de representación o prórroga y rehabilitación de la patria potestad. Luego, que ya está extinguida con la reforma, pero que ahora tendremos que adaptar esas sentencias. Luego hay otro dato también muy significativo. Se les preguntaba y se les daba la posibilidad de que nos dijeran si sabían o no si estaban sujetas a una situación de medida de apoyo. Y el 17,5%, es decir, 21.000 personas con parálisis cerebral, contestaron que no lo sabían. Eso es muy significativo. El desconocimiento y por observación en las formaciones de autoconocimiento de derechos nos indica agregar y decir que esto supondrá que 67.080 personas con parálisis cerebral están sujetas a una medida de apoyo a nivel judicial. Y aquí quiero hacer una reflexión, porque
el 50% de las personas con parálisis cerebral tienen una situación de discapacidad intelectual asociada, pero el 50% no. Entonces, si hablamos de que hay 120.000 personas con parálisis cerebral, si acaso nos tendríamos que plantear una medida de apoyo, serían esas 60.000 que tienen discapacidad intelectual asociada. Sin embargo, los datos nos hablan de 67.080 personas, con lo cual hay 7.080 personas con parálisis cerebral que tienen una medida de apoyo judicial sin necesitarla. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues fundamentalmente por el estigma asociado a la parálisis cerebral. Estigma que lleva a que se encuentren constantemente con palos en la rueda para el ejercicio de sus derechos. Personas con grandes necesidades de apoyo a nivel físico que no pueden escribir, se les ha negado el ejercicio de sus derechos, la contratación, incluso la aceptación de herencias, porque se entendía que no podían firmar. Sin embargo, su firma, perfectamente válida, es la huella dactilar. Pero esto lo tuvimos que generar desde el propio movimiento asociativo ASPACE. Tuvimos que proponer a notariado que se hicieran actas de fe notarial que dijeran que esa firma era perfectamente válida para que luego las personas con parálisis cerebral pudieran contratar como cualquier otra persona. Y esa es una parte de esas 7.080 personas que están sobredotadas de medidas de apoyo, pero otra parte es, y muy importante, aquellas que no tienen comunicación oral o aquellas que emplean comunicación aumentativa y alternativa. Porque aquí hay que recalcar que la práctica totalidad de las personas con parálisis cerebral tienen disartría asociada a la situación de parálisis cerebral, con lo cual fuera de sus contextos, contextos personales, no les comprenden. Y hay un 25% que no tienen comunicación oral. Se ha dado reiteradamente que en los procesos de aceptación de herencia a estas personas se les cuestionaran por parte del notariado, dieran traslado a fiscalía y se diera lugar a una situación de incapacitación judicial. De esto tenemos situaciones reiteradas dentro del movimiento asociativo. Y con la ley de medidas de apoyo hemos conseguido algo. Y que la ley, que es básicamente que la ley del notariado introduzca por fin el reconocimiento de la comunicación aumentativa alternativa. Pero nos hemos dejado algo por el camino, y es que la ley de enjuiciamiento civil no lo reconoce, y es que tampoco está en la ley de enjuiciamiento criminal. Con lo cual, las comparecencias de las personas con parálisis cerebral en juicio no se pueden hacer en igualdad de condiciones. Y claro, yo aquí planteo, si esto no se recoge, es muy difícil que levantemos las medidas de apoyo que no están ajustadas a la realidad y a las necesidades de las personas con parálisis cerebral, porque si no se les reconoce su comparecencia, es muy difícil que puedan tomar sus decisiones. Y ya por último, no me quiero alargar más, que siempre lo hago un poco, quiero destacar la percepción que tienen las personas con parálisis cerebral con respecto al respeto de sus derechos. El 80% de las personas con parálisis cerebral considera que sus derechos se vulneran diariamente. El 80%. Y es un poquito más. Es 80 con algo. Y además, nuevamente desde la perspectiva de género, de esa percepción que tienen, son las mujeres quienes consideran que se las vulneran más. Una de cada dos considera que se las vulnera frente a uno de cada tres hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué motivos dan las propias personas con parálisis cerebral que tienen perfectamente identificada la situación de discriminación cotidiana? Pues el primero de ellos es la falta de igualdad efectiva. Y aquí voy a leer el testimonio de una familia, porque creo que es extremadamente clarificador. Hay derechos que los soporta el papel de la ley, pero en la práctica no están desarrollados ni consolidados. El tener derecho a algo no implica tener la posibilidad de algo, sino que hay que facilitarlo para que el ejercicio de ese derecho sea real. Así es que esta es exactamente la diferencia entre derecho formal y derecho material y derecho real, derecho efectivo. Y fundamentalmente, por donde tienen que ir acompasadas las leyes es también con memoria presupuestaria. Porque en el caso de las personas con parálisis cerebral, estamos ante personas que por su situación de pluridiscapacidad y dependencia necesitan apoyos humanos, recursos humanos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, para alcanzar esa igualdad efectiva, tenemos que contar con recursos humanos. Otro de los motivos, y aquí Mamen incidirá más adelante también, es la infantilización. Cito el testimonio, en este caso, de un hombre con parálisis cerebral.
Lo veo todos los días. Yo no puedo hacer lo que quiero. Siempre tengo que pedir permiso a mi madre o a alguien. Tenemos que desasociar de una vez el hecho de que una persona que necesite las manos y los pies para desenvolverse, signifique esto, que haya algún tipo de impedimento para la toma de decisiones. Porque una cosa son los apoyos sociales y otra cosa son los apoyos judiciales. Y la toma de decisiones está intacta. Y me atrevo a decir, está intacta en toda la heterogeneidad de personas con parálisis cerebral, en la medida en que cada una ejercerá sus derechos de acuerdo a sus capacidades. Y aquí, desde luego, las capacidades de muchas personas con parálisis cerebral, incluso cuando tienen grandes necesidades de apoyo a todos los niveles, serán las decisiones del día a día. Pero es que elegir la ropa o el ocio, para muchas personas con parálisis cerebral, es el todo en su día a día. Y por último, el estigma de la parálisis cerebral. Nuevo testimonio. Mi discapacidad es bastante llamativa. Siempre lo es en personas con parálisis cerebral. Siempre lo es. Y salta a la vista. Tengo muchos estereotipos y a veces asusto a la gente. El estigma de la parálisis cerebral existe. Existe y mucho. Y como sociedad tenemos que mirar de frente a la realidad de las personas con parálisis cerebral porque ante todo son personas y tienen anhelos, sueños, deseos y preferencias como el resto de la ciudadanía. Pues muchas gracias, Ángeles, por este testimonio largo, pero muy bien explicado y muy bien contado y con muchos titulares, como diría un periodista. Ahora vamos a pasar a Mamen, como decía, la voz de la parálisis cerebral. Mamen, tienes la palabra. Yo, después de lo que han dicho ya Manoli y Ángeles, la verdad que no me queda mucho que decir. Todo, porque tienes todas las situaciones de discriminación que enfatizar, Mamen. Pero bueno, yo, como he dicho al empezar, lo que pretendo es ser la voz y ojalá lo consiga. 3 de cada 4 personas con parálisis cerebral hemos sido discriminadas a lo largo de nuestra vida. Y 2 de ellas somos mujeres. Curioso dato, ¿verdad? Os diré primero cada punto de la discriminación y luego, cuando os lo haya leído brevemente, os contaré testimonios reales, verídicos, en este estudio. Punto 1. Igualdad y no discriminación. Testimonio. En algún restaurante no me han puesto ni carta ni cubierto. En siglo XXI, ¿eh? Esto significa que el tratamiento de las personas con parálisis cerebral se da como objetos, no como sujetos y, por supuesto, muchísimo menos como personas. ¿Vosotros pensáis que esto se daría en una persona que no tuviese parálisis cerebral? Pues yo rotundamente os doy la respuesta. No. Otro testimonio. A una madre, en una invitación a una boda, le dijeron que podía asistir, pero sorpresa, dejando a su hijo en casa. ¿Somos personas o muebles? Esto es inadmisible. Es querer esconder a las personas con parálisis cerebral y también a nuestras familias. Es decir, rompes lazos, con lo cual no nos dejan ni ser ni existir. De hecho, cuando yo era pequeña, un familiar suyo le dijo a mi padre: ya puedes pensar en llevar a esta chica a algún sitio, porque si no, te va a amargar la vida. Y como respuesta a esta y otras situaciones, yo afirmo, porque día a día procuro llevarlo a la práctica. Somos diferentes, somos iguales, pero ante todo, personas con derecho de vivir en sociedad. Punto 2. Igualdad ante la ley. Gracias a la Ley de Medidas de Apoyo, como indicaba en su intervención
doña María José Segarra. Ahora todas las personas con parálisis cerebral somos titulares de derechos por ley. Y en todos los casos, incluido en aquellas personas con grandes necesidades de apoyo en todos los niveles, no solo se tiene que tener en cuenta sus gustos, sus preferencias, sino que que con este estudio pretende que también se mantengan sus decisiones cotidianas. Esto es algo tan común para una persona que no tiene parálisis cerebral, pero a veces tan caótico para quien lo tenemos, como son las situaciones de decidir qué comemos, elegir nuestra ropa, nuestras actividades de ocio, entre otras cuestiones. Y quiero enfatizar esto porque muchas veces cuando pensamos en esto nos centramos en algo tan complicado como comprarse una casa. Pero vosotros creéis que elegir ropa, vuelvo a repetir, tiene que ser complicado. Pues si tienes discapacidad, os aseguro que lo es. Yo, por suerte, mi entorno siempre ha favorecido mis decisiones, pero cuando llegué a Espace Navarra me llevé una gran sorpresa y, por tanto, decidí embarcarme en la red de ciudadanía activa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que muchos de mis compañeros y compañeras, como digo, y nunca me cansaré de repetirlo, ni siquiera hacían algo tan simple como era elegir su ropa o a dónde o en dónde querían pasar una tarde de sábado como ocio propio. Testimonio. Una vez nos iban a alquilar un piso y habiendo pagado una reserva de 500 euros, cuando el agente inmobiliario habló con el dueño del piso y le dijo a la familia que había una persona en silla de ruedas, el agente llamó y como que se vieron la familia en una desagradable sorpresa, porque las condiciones del contrato habían cambiado a peor, impidiéndoles alquilar. Claro, pobrecito, me viene un discapacitado. Esto es una discriminación social que nos impide acceder a un recurso constitucional vital y que la mayoría de las veces casi nunca se cumple, como es el acceso a una vivienda digna. Otro testimonio relacionado con este apartado. No he denunciado, pero me ha pasado. No me deja firmar un notario una aceptación de herencia y tuve que ir a un juzgado para que un juez haga que por ley acepte mi herencia. A mí me pasó algo parecido. ¿Observáis que yo necesito algún tipo de apoyo para tomar decisiones? No, ¿verdad? Pues tuve que pasar una auténtica entrevista en profundidad, para convencer a un notario de que mi capacidad intelectual estaba intacta. Pongamos los apoyos necesarios a cada persona y no cometamos el error, como ha dicho María Ángeles anteriormente, de que las personas con discapacidad tienen también una discapacidad mental asociada, porque como bien ha dicho, solo somos el 50% del colectivo, que por ejemplo no es mi caso. Punto 3. Violencia. Este sin duda es el más estremecedor y el que más me ha identificado como persona que ha sufrido bullying escolar en su etapa primaria. Testimonio. Una persona se permitió el lujo de decir que llevara a su hija atada. No era para ir suelto,
era un peligro. Pero la ocasión no fue algo tan brutal. Simplemente le tocó el brazo mientras paseaba. A esta persona le trataron como un perro, haciéndole entender a su madre, poco menos, que lo necesario era ponerle un bozal a su hijo, para así tenerlo quieto de alguna forma y que a nadie molestase. Otro testimonio a este respecto. En el colegio me insultaron y se metían conmigo. Y hoy la gente lo sigue haciendo. Porque mi mayor problema es que no me entienden. La comunicación es un derecho. Necesitamos que la comunicación aumentativa y alternativa se conozca y se reconozca jurídicamente y que se creen políticas públicas que posibiliten su uso. Porque la comunicación es el vínculo de la inclusión. ¿Cómo se sentirían ustedes si no pudiesen comunicarse? ¿Lo han pensado alguna vez? Yo no lo he pensado, pero lo vivo diariamente en la residencia en la que vivo. Y por eso hago hincapié en enfatizar, porque como he dicho anteriormente, no todos tienen voz y la voz debe ser la comunicación alternativa. Testimonio. Él va al colegio con los niños y a veces tiene reacciones diferentes. Los niños le tiran piedras en el recreo para corregirle. ¡Qué brutalidad, ¿verdad? Como si todos estuviésemos pegando todos los días a nuestros hijos o a nuestros familiares cada vez que se portan mal. Yo también sufrí bullying. Me dejaban de lado siempre. Tengo grabado el día en que me impidieron ir a una excursión porque mi madre no podía venir a prestarme los apoyos. ¿De verdad no existen otras herramientas para la inclusión? En pleno siglo XXI y cuando se nos llena la boca diciendo eso de educación inclusiva, bla, 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 pero solo son papeles, porque la realidad a veces no existe. El bullying necesita abordarse seriamente. Marca la vida. Te puede destrozar, tengas o no discapacidad. Pero especialmente si pertenecemos a este colectivo, porque sin duda, ya digo que yo lo comento en primera mano, se da más y de forma más brutal. Cuarto punto. Atención temprana y habilitación. Testimonio. Tener tratamiento subvencionado hasta los 6 años y una vez cumplido la edad. Pero aquí viene lo divertido. No poder continuar o tener que reducir terapias debido a que pasa a ser privado y, por tanto, a no disponer o disminuir mucho la cuantía económica. Pero yo les digo a quien corresponda, ¿se entiende que la fisioterapia o la logopedia son un lujo? Es algo si lo que yo ni nadie de nuestro colectivo podamos vivir. Y por supuesto, no pretendemos que esto sea la varita mágica para curarnos. Simplemente perdemos funcionalidades tan básicas como poder estirar el brazo para vestirnos en nuestro día a día. Y también esto se da dificultando nuestra participación pública. Por eso, cuanto antes se empiece a andar este camino, mejor. Y sobre todo, no olvidemos que en los primeros años de vida es cuando hay que incidir en la atención temprana, porque el cerebro es más esponja y, por tanto, aumentan
las posibilidades de nuestro desarrollo. Por tanto, la atención temprana no es una palabreja lujosa, sino algo tan necesario y tan vital como nuestra garantía de inclusión a futuro. Quinto y último punto de este estudio. Todos son importantes, pero aquí quizás entramos los que más voz tenemos, así que este es el que más me apasiona, sin dejar de dar importancia a los anteriores, para los que quienes no tienen voz, de una vez por todas, la tengan. Vida independiente, testimonio, no es el mío, pero perfectamente podía serlo. Seguimos sin recursos para la vida independiente. Casi la única vía que se nos da son las residencias. Faltan recursos humanos, como el asistente personal. Hay que seguir peleando. Cuando se opta por la educación inclusiva, como os he dicho antes, bla, bla, bla. Pero por fin demos más visibilidad a este colectivo. Sin duda es el punto que más me gusta avanzar, porque es el derecho a ser y asistir en igualdad. Es la idea de desarrollar mi proyecto personal y el de todos colectivos y el de todos los miembros de este colectivo. Cada uno de ellos serán diferentes, dependiendo de nuestra preferencia, nuestros gustos, pero todos ellos importantes y con el mismo derecho de llevarse a cabo. Y en este sentido, quiero hacer una reflexión. ¿El tamaño importa? La vida independiente es más que una filosofía, porque no creáis que ahora Espace nos da por inventarnos cosas, sino que es recursos del entorno de cada persona. Tenemos que transformar los servicios residenciales hacia el enfoque de derecho, de derechos. Tienen que primar nuestras decisiones y en nuestro caso resulta singularmente importante reforzar, vuelvo a insistir, jurídica y presupuestariamente la figura del asistente personal. Una figura que además tiene que ser compatible con todas las soluciones habitacionales que tanto elijan los médicos como podamos consensuar con nuestras familias. Yo, por ejemplo, como estudiante de Ciencias Políticas y de la Administración Pública, necesito una persona para que me ayude a tomar notas. Pero es incompatible legalmente con vivir en una residencia. Lo estoy solventando con voluntariado. Pero claro, imaginaros la irregularidad del servicio y mi frustración personal. ¿O acaso los paralíticos cerebrales no podemos estudiar una carrera? Porque si nos cuesta escribir, ¿cómo vamos a tomar apuntes? Solo así se cumple el mandato de Naciones Unidas en todos sus extremos. Vida independiente para la toma de decisiones e inclusión en la comunidad mediante la educación, el empleo, el ocio o la participación pública. Es decir, de una vez queremos salirnos del espacio reducido, de las residencias, de nuestras familias, no porque ellos no quieran atendernos, sino porque van a mayores y tampoco son eternos. Entonces, aquí es donde tenemos que incidir en una vida independiente, pero no como una palabreja, sino como una realidad que tenemos que encaminarnos entre todos. Quiero cerrar mi intervención con una frase
con la que también cerré el Congreso de Córdoba hace unos años, y que si pudiera me la tatuaba, pero es demasiado larga, pero siempre me encanta. No digáis que soy distinta, no digáis que soy mejor, simplemente decid qué soy. Pues muy bien. Ha quedado grabado tu testimonio, Mamen. Yo creo que había que repetirlo, subirlo a la página web de Aspace y a muchas páginas web, que la gente te oiga. Has dicho que eres la voz de las personas con parálisis cerebral. Yo creo que eres mucho más que eso. Y hoy lo has demostrado aquí delante de nosotros. Y la claridad de ideas de tu exposición, la verdad es que ha sido un gusto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Manoli, hacen falta recursos, hacen falta apoyos, hacen falta muchas cosas que nos ha dicho Mamen. ¿Qué puede pasar en el futuro? Bueno, pues imagínate, Mamen, cuando Mamen, esa exposición tan extraordinaria que ha hecho, y sobre todo, hemos dicho desde el principio, estás representando y eres la voz, pero también eres un ejemplo y sobre todo visibilidad, porque hay muchas personas que piensan que una persona con parálisis cerebral jamás puede avanzar en sus estudios, jamás puede llegar a una universidad. Y tú hoy estás diciendo que sí, y como tú muchos compañeros. Pero no tenemos que dejar atrás a todos los que tienen esas grandes necesidades de apoyo. Hoy pensaba... Sí, sí, por Dios, Mamen, si ha sido yo, de verdad que es lo mejor de hoy. Hoy de escucharte los testimonios. Pero fíjate, esos testimonios, cuando me pregunta José Manuel del futuro, empecé a pensar cuando todas las entidades, hace 40, 50, Navarra ha cumplido el año pasado, empezamos pues un poco a un grupo de familias, porque en aquellos años las personas con parálisis cerebral, pues lo único que decían, pues oye, pues mira, cuídalo muy bien, tenlo en casa, porque ¿qué vamos a hacer con esto? Y eso lo hemos tenido que sufrir. Yo como madre, que soy también Mamen, de una chica con parálisis cerebral, lo hemos sufrido, pues porque era como, a veces decíamos, hablan como un desecho, y no era así. Y entonces fue aquella fuerza de los padres de decir, hasta aquí, a partir de ahora nuestros hijos van a estar presentes, reconociendo las características de cada uno y sobre todo la posibilidad que tenían a lo largo de su vida. Ya han pasado esos años y hemos crecido mucho, hemos avanzado, pero fíjate, escucharte, Mamen, todos esos testimonios que hoy en el siglo XXI, como tú decías, se están... todavía permanecen y sufriendo, entre comillas, es que es lamentable, ¿no? Lamentable cuando decimos hoy, ¿no?, la presentación del estudio, discriminación, vulnerar los derechos de las personas con parálisis cerebral. Es que es increíble. Por eso, Jesús, ¿qué queremos? Queremos que tenemos que seguir avanzando y queremos que esto vaya desapareciendo, que las personas con parálisis cerebral estén presentes, y sobre todo cuando hablamos de esa pluridiscapacidad y grandes necesidades de apoyo, hay que ponerles las herramientas adecuadas, cuando comentaba también Mamen, la comunicación aumentativa alternativa. Sabemos que hay pues herramientas pues de voz, las tablets que os ayudan. En definitiva, hay un montón de cuadernos silábicos, pictogramas o de fotografía, y a veces hasta el gesto y la escritura. Todo esto hay que potenciarlo, todo esto hay que conseguirlo. Pero de verdad, José Manuel, ¿me vas a permitir que la Confederación trabajará hasta el infinito? Pero necesitamos también la ayuda, hoy tenemos a Jesús, necesitamos la ayuda de la Administración, porque para todo esto, cuando hablamos hoy de derechos, para cualquier cosa se necesita una formación muy exhaustiva para las personas con parálisis cerebral, para las familias. Y entonces yo creo que lo que digo que es para el futuro, que notas apoyo y ayuda de todos. Y sobre todo
Hoy ha quedado claro cómo son las personas con parálisis cerebral y sobre todo esas personas con grandes necesidades de apoyo, que con Jesús hemos tenido siempre, hemos conversado y lo ha entendido, ¿eh? Yo creo que es, además lo, yo creo que él lo vivió en su momento y vio casos que es imposible. Pero ninguna persona con parálisis cerebral, por muchas necesidades de apoyo que tenga, tienen que estar, como hemos comentado, más me lo comentaba Ángel y yo, presentes en la sociedad. Porque tienen capacidades para hacer muchas cosas de las que en un momento nadie pensábamos, decía Mamen. Hace años íbamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, en la silla de ruedas, y es que, yo qué sé, no se atrevían ni a miraros. Y preguntar un niño a la madre qué le pasa a ese niño, y la madre llevárselo porque era como un susto, ¿no? Entonces, es cierto que hemos conseguido muchas cosas, pero no se puede permitir que todavía perduren actos como esos. La atención temprana, mira, José Manuel, tú no sé si recuerdas, hace 5 años cuando fui nombrada presidenta de Confederación Aspace, vine con Andrés, que me hiciste una entrevista, y hablábamos de todo en general, de todas las necesidades, y yo decía, ¿te acuerdas que decía? La atención temprana, y siempre digo, es la base fundamental, para el crecimiento de las personas con parálisis cerebral. Nos costó tantísimo sentarte en la administración, sentarte con los políticos, y al final decíamos siempre, la atención temprana, mirarla como una inversión al futuro. Porque si tú a este niño, a esta niña, la trabajas desde ese primer momento, va a tener menos secuelas en el futuro. Por consiguiente, trabajo para ellos, pues es verdad, nuestro perfil de parálisis cerebral, pues necesitan más fisioterapeutas, necesitan más logopedas, pero porque es que lo necesitan y por eso siempre pedimos que se vaya sumando y que crezca todas esas herramientas y personas que necesitan para todo esto. O sea que un poco ese es el futuro, que no vamos a decir incierto, vamos a decir que es un futuro cierto por el que tenemos que luchar, pero que tenemos que luchar todos juntos y con el apoyo, está hoy aquí Jesús, pues cuando hablamos de esa formación, cuando a veces pedimos a la administración cosas que igual pues son desconocidas para ellos, pero que son tan importantes para las personas con parálisis cerebral, que hay que hacerlo así. También tenemos siempre, sabemos que está el CERMI, está siempre ahí, pero el CERMI en definitiva lucha por toda la discapacidad en general, pero luego cada confederación pues tenemos ese compromiso, como hoy, de luchar y defender los derechos de nuestro colectivo, sobre todo que se reconozca y que tengan en cuenta los colectivos específicos. Todas las personas tienen discapacidad, de todos los colectivos, pero hay colectivos que tienen pues unas necesidades más específicas y más necesarias, pero que no es culpa de las personas con parálisis cerebral, sino que es ese compromiso que tenemos todos con vosotros. Muchas gracias, Manuel. Y voy a leer unos testimonios que creo que son representativos de la audiencia que nos está viendo y escuchando. Por ejemplo, Jesús Martín Herrero dice, gracias por la divulgación que nos dais. María Carrasco López, me está encantando, muchas gracias por darnos voz. Eva Guzmán, muchas felicidades por los ponentes, sus testimonios y nuestras realidades y necesidades. Jesús Martín Herrero, felicidades y muchas gracias de Aspace Salamanca, Aspace Huesca. Felicidades por el trabajo realizado y por la intervención de las personas que están participando en la presentación, lo están haciendo genial. Sonsoles Rodríguez Muñoz, gracias Mamen. Bravo, maravillosa intervención, gracias por dar voz a todas las personas con parálisis cerebral. Y Susana, creo que hay que sacar la parte positiva de lo que estamos en la vida diaria, que luego os haré una pregunta. Jesús, has conocido los testimonios, yo creo que Mamen nos ha dado una lección hoy a todos, insisto, no con persona con parálisis cerebral, persona, para decirlo claramente. ¿Qué puede hacer la administración, qué puede hacer el gobierno, qué podemos avanzar, en qué podemos desarrollar y podemos dar a estas personas el cumplimiento, como tú bien sabes y como bien conoces, de la Convención de la ONU? Pues mira, lo que estamos vivenciando ya aquí es construir presente. Porque tú antes preguntabas por el futuro, pero debemos preocuparnos por el presente.
Decía también al inicio que los datos duelen y estos provocan profundo dolor, porque verdaderamente en estos datos, en el testimonio de Mamen, me cuesta reconocer a mi país. Me cuesta y me provoca un profundo dolor y hay que pedir disculpas. Hay que pedir disculpas desde el servicio público por tanto sufrimiento, esa discriminación estructural y sistémica que siguen viviendo en sus propias carnes las personas con parálisis cerebral. Por eso, en esta nueva etapa de la Dirección General, le quisimos cambiar el nombre y hablamos de personas y de derechos de manera indisoluble, porque queremos que el bienestar, la inclusión de las personas con discapacidad, se fijen en las leyes, porque es la mejor fórmula para asegurar su efectividad, porque le damos valor en la ley, como decía Mamen, a las necesidades, a las expectativas, a los anhelos de la gente, y sobre todo, porque pueden ir a la justicia a buscar reparación en caso de incumplimiento. Permíteme, José Manuel, porque he estado tomando notas de lo que has comentado, Mamen. ¿Qué estamos haciendo? No quiero hablar de futuribles, sino de cosas que ya están en marcha. En primer lugar, tenemos que hablar, como ha dicho Manoli, con las organizaciones que defienden a las personas con parálisis cerebral. Yo tengo la fortuna de haber trabajado en el Movimiento CERMI, de haber conocido a Manoli, de que me llevara a un centro en Toledo, a APACE, de conocer a niñas y a niños con grandes necesidades de apoyo. Sé lo que es esa realidad. Con lo cual, una de las primeras cuestiones que yo creo que tenemos que señalar es formar, capacitar a las personas con discapacidad en la autodefensa de sus derechos. Hay que hacer pedagogía de la denuncia, de la reclamación, como base del empoderamiento. Mañana mismo, y además lo moderará Ángeles, tenemos una sesión informativa liderada por esta Dirección General para informar qué es la OADIS, cuáles son los mecanismos de infracciones y sanciones, qué es la Fiscalía, qué es el Defensor del Pueblo. Lo vamos a explicar de manera muy sencilla, pedagógica, con preguntas y respuestas, en un entorno completamente accesible. Los procesos administrativos son tediosos y tenemos un gran índice de infradenuncia. Con lo cual queremos que esos mecanismos que tenemos ahora en el Estado de Derecho estén a disposición de las personas con discapacidad. Tenemos que acostumbrar a reclamarnos. Es agotador, porque una persona con discapacidad, desde que se levanta hasta que se acuesta, está viviendo en un paisaje de discriminación. Hemos propuesto también a las Cortes una reforma constitucional. Es insoportable que la Carta Magna siga llamando a compatriotas disminuidos. Esta reforma, además, va a ir mucho más allá de la pura órbita terminológica, sino que se va a situar este nuevo artículo 49, si sale adelante, porque ahora mismo, bueno, pues hay grupos que la tienen bloqueada. Esperemos que con el cambio de líder en el PP, Jesús, esperemos. ¿Tú confías que este cambio de líder en el PP, que presumiblemente es más dialogante, pueda dar paso a la reforma del artículo 49? Absolutamente. Confío plenamente en que Feijóo, que es una persona que, bueno, que está muy cercana y ha tenido mucho contacto con el CERMI de Galicia, conoce bien esta realidad y se sume, porque no se entiende, no se comprende que haya esa cerrazón a un cambio necesario, a un cambio que produce decencia de país y de Estado. En el tema de los medios de apoyo a la comunicación oral, en los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, Mamen, se va a aprobar próximamente la ley de accesibilidad cognitiva y yo insistí a los grupos parlamentarios, y yo lo hablé con el CERMI, que debían estar los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Tienen que estar por ley y van a estar recogidos en esa ley. También vamos a hacer otra reforma de la Ley General de la Discapacidad, motivada en tres líneas. Por una parte, vamos a hacer
una cuestión, vamos a dar respuesta a una cuestión que venía pidiendo el sector, que venía pidiendo el sector empresarial también, la discapacidad, que es la asimilación de la incapacidad laboral a discapacidad. Hubo ahí una sentencia que ha provocado que muchas de estas personas se quedaran en el paro, con lo cual no podemos permitir que en un proceso de recuperación dejara a personas fuera de la inclusión laboral. Pero hemos querido ir más allá con esta reforma y vamos a poner una nueva disposición, un nuevo artículo dedicado a la integridad personal, que no es otra cosa que salvaguardar la inviolabilidad de toda persona frente a cualquier tipo de ataque a su cuerpo o a su moral. Esto va a ser muy novedoso en esta ley, porque como tú bien has dicho y como refleja en este informe, seguimos sufriendo ataques, seguimos sufriendo violencias, seguimos sufriendo cuestionamientos, que todos ellos nacen del capacitismo. Habrá un nuevo artículo en la Ley General de la Discapacidad que, recogiendo los mandatos del artículo 16 de la Convención, proteja nuestra integridad personal. Vamos a tener en el mes de julio, presumiblemente, el nuevo baremo de la discapacidad. Un nuevo baremo que va a recoger una nueva clasificación que va a poner el foco en otras situaciones más allá del puro diagnóstico. Tenemos que salir de esa mirada que el diagnóstico coloniza la vida de las personas con discapacidad. Y haya otros factores sociales, ambientales, económicos, que determinen pues esa calificación. La asistencia personal. Pues yo creo que es el dispositivo más inclusivo para las personas con discapacidad. Es el dispositivo más empoderador. Yo, los que me conocéis, sabéis que cansino soy un rato. Estoy dando la murga y ya vamos a empezar a trabajar en breve en esa regulación de la asistencia personal. Sabéis que esto lo tienen encomendado las comunidades autónomas, pero tiene que haber una regulación de mínimos en todo el Estado español. Tenemos que garantizar que no haya estos desequilibrios entre territorios y que una persona con parálisis cerebral, da igual que viva en Navarra o en mi tierra, en Extremadura, pueda contar con esa figura. Tenemos que desarrollar más esa pata de esa ley que conocemos como la ley de dependencia y que debería ser conocida como ley de autonomía y de autodeterminación. Pero también el derecho a vivir en comunidad. Mamen, estamos trabajando y ASPACE participa en uno de los proyectos piloto en una estrategia de desinstitucionalización. Esto no significa cerrar residencias. Ya, la conozco. Soy miembro también de la Junta y estamos ahí dando la vara. Entonces, bueno, pues esta estrategia lo que pretende es repensar todos esos servicios comunitarios para que una persona, sea mayor o tenga una discapacidad o situación de dependencia, pueda elegir cuándo comer, qué comer. O sea, ¿a qué hora tiene que salir y entrar? Si tiene o no relaciones sexuales. Este tipo de cuestiones, que para una persona que no tenemos pues estas grandes necesidades de apoyo, pues son o forman parte de nuestra cotidianidad. Pero ¿sabes qué pasa, Jesús? Que tampoco se os tiene que olvidar que esto tiene que ir, y no me cansaré de decir, con dotación presupuestaria. 200, porque si no, pues hemos puesto 400 millones de euros para esta estrategia de desinstitucionalización. Coincido plenamente contigo. Las políticas públicas, si no llevan un respaldo de dotación presupuestaria, pues muchas veces se quedan en políticas vacías, en políticas estériles. ¿Qué es eso? Entonces, esta estrategia va con esa dotación presupuestaria. ASPACE, concretamente, forma parte de uno de esos proyectos piloto de innovación y que de lo que recojamos en esos proyectos de innovación, pues tendremos que ya exportarlo fundamentalmente. Ya hay
tendrás que tirarle de las orejas al Gobierno de Navarra para que lo aterrice en sus políticas públicas. Bueno, pues lo que haga. Pues lo que haga falta. No, que digo que, o sea, que nosotros tenemos pues esta labor de innovación, pero que no podemos ir más allá porque hay unas competencias constitucionales. ¿Me permites hacer alguna apunte más? Una cosa más, breve, porque nos quedan 15 minutos. Vale. ¿Vale? Algo breve, Jesús. Vale, pues nada, que hay otras cuestiones que estamos recogiendo y estamos trabajando, como es la transposición de una directiva de accesibilidad para que precisamente las personas con discapacidad se nos considere consumidores y consumidoras. Que podamos ir a utilizar un cajero, que podamos utilizar un teléfono de atención al cliente, cosas que son cotidianas. Eso también será ley. Y por supuesto, y aquí finalizo, aunque hay muchas más cosas, el tema de la atención temprana. El tema de la atención temprana, Manoli, absolutamente de acuerdo contigo. Va a ser una de las cosas que pivote el Real Patronato sobre Discapacidad. Hay dinero, hay inversión a través de la Garantía Infantil Europea, que es uno de los programas que vienen de los fondos Next Generation. Y estamos trabajando ya con sanidad y con educación, porque este tema no se puede atomizar solo en los servicios sociales, para trabajar en medidas de carácter estatal, que además van a ir recogidas en el Plan Nacional de Prevención de las Deficiencias, para que la atención temprana, y esto es muy importante, se reconozca como un derecho subjetivo de todas las niñas y todos los niños. Esto implicará luego, pues, despliegue de recursos en los servicios sociales, vuelvo a decir, a las comunidades autónomas, a las que vuelvo a interpelar, para que estas niñas y estos niños con parálisis cerebral pues reciban desde edades tempranas esa intervención para, precisamente, aquí no se trata de cuidar a nadie, como decía mamá. Nosotros no queremos, o así lo veo yo, que nos curen. Nosotros queremos ser y estar en sociedad. Y para eso, como bien señalaba Manoli, la atención temprana es un instrumento clave, empoderador de autonomía y de inclusión. Muy bien. Marta, no nos hemos olvidado de ti, pero por eso quiero ahora abordarte. No estás aquí presente, pero estás con nosotros. Has escuchado todos los testimonios, especialmente el de Mamen. Verás que la incidencia en las mujeres con parálisis cerebral es mucho mayor, mucho más perjudicial para ellas. ¿Cuál es tu opinión, Marta? Bueno, en primer lugar, hasta hace que haga y con la perspectiva, porque como siempre decimos, lo que no se ve no existe. Entonces, es fundamental el que se hagan estos datos, que como habéis dicho desde el principio, son duros y muy que dan mucho que pensar en que en pleno siglo XXI existan estas discriminaciones, pero que es importantísimo visibilizarlo. Para que se puedan denunciar estas discriminaciones, es fundamental que el acceso a la justicia sea en igualdad de condiciones, ya lo está comentando tanto Mamen como Manoli, el que haya los recursos necesarios de apoyo, de comunicación, formación en los profesionales para que puedan acceder en igualdad de condiciones a una denuncia, que no haya barreras, que haya una accesibilidad universal, es fundamental. Y tenemos que trabajar, por supuesto, como habéis dicho, en el empoderamiento en que las mujeres con parálisis cerebral, en este caso, se empoderen para que sepan sus recursos, sus derechos y puedan ejercitarlos, pero también trabajar con las familias para que no tengamos un modelo capacitista y machista. Hay que trabajar en el que se potencien todas las capacidades y todo lo que se pueda hacer es fundamental. Y bueno, en cuanto al acceso a la justicia, perdona que se me olvidaba, desde Cermi Mujeres queremos trabajar en una propuesta de que haya una asistencia jurídica gratuita específicamente a las mujeres y niñas con discapacidad cuando haya cualquier tipo de discriminación. Entonces hay que trabajar porque podamos acceder a los derechos de manera real, no que sean reconocidos solo en el papel, como se ha dicho, que tengamos unos derechos reales de ejecución y que podamos hacerlo en igualdad de condiciones. Entonces hay que trabajar todavía mucho,
tanto desde el movimiento asociativo de personas de discapacidad como el de mujeres con discapacidad, con las mujeres y niñas y con las familias también, y por supuesto formación al entorno profesional, ya sea jurídico, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitario, educacional, etcétera, y que podamos ejercer nuestros derechos como cualquier otra persona con los apoyos necesarios. Hay un par de preguntas, Ángeles, que son curiosidades, pero que a lo mejor tú puedes aclararlas. Tú has mencionado, y lo estaba mencionando a Marta, esta modificación del Código Civil, y la pregunta es, ¿qué va a suceder con esas personas que tienen una incapacitación y que ahora ha habido una reforma de cambio, como digo, del Código Civil, y en teoría, como reclamaba Marta, necesitan un apoyo? ¿Qué va a pasar con esas personas? Tú lo has mencionado antes, que estaban en un limbo. De las personas que están sujetas bajo tutela, la ley prevé un automatismo y pasan a estar en curatela de representación. Las que lo estaban en curatela ahora lo es de asistencia. La cuestión está en que la mayoría de las sentencias son de prórroga y rehabilitación de la patria potestad. Casi el 80% estimamos en el entorno del movimiento asociativo ASPACE. Todas esas sentencias tendrán que revisarse. Y para que se pueda hacer ese traje a medida y no sobredotar medidas, que era lo que trataba de evidenciar con los datos, pues obviamente se tendrán que tener en cuenta todos los apoyos que son necesarios para las personas con parálisis cerebral. Cuando hablamos de acceso a la justicia en personas con parálisis cerebral, hablamos de un traje a medida. En general es la tónica. Las personas con parálisis cerebral, dadas sus grandes necesidades de apoyo, necesitan un traje a medida en el ejercicio de todos sus derechos, pero también en el acceso a la justicia. Entonces, si las necesidades se presentan a nivel físico, como es el caso de Mamen, entonces tendremos que tener manos y pies, ¿no? Tendremos que tener asistencia personal, cuidado profesional, lo que sea, pero alguien que le preste apoyos en la realización de las actividades de la vida diaria. Si hablamos de personas con cuestiones de comunicación, pues a eso hay que sumar personal logopeda. Y si esto no está, y no está previsto todavía en las leyes, es muy difícil que se haga una adaptación, ese traje a medida que se precisan con la nueva y el nuevo espíritu de la normativa, ¿no? Anunciaba antes Jesús la reforma de la accesibilidad. Claro, necesitamos que sea un integrante más de la accesibilidad universal. Hablamos de accesibilidad física, hablamos de accesibilidad cognitiva y necesitamos hablar de accesibilidad sensorial y de la comunicación. Ahí es donde tiene que estar la comunicación aumentativa y alternativa, sobre todo y especialmente porque casi todas las personas que utilizan comunicación alternativa tienen capacidad intelectual plena, con lo cual es importante hacer y prestar los apoyos donde se precisan. Y luego otra duda, y es que has hablado de entre el 75% de personas con parálisis cerebral que han sentido discriminación y luego habéis hablado del 80% que dicen que vulneran sus derechos de forma diaria. ¿Hay una distinción de las dos cosas en el estudio? Claro, una cosa es el 76,4% hace referencia a la discriminación efectiva, a que hayan dado un testimonio de discriminación, y la otra pregunta es sobre percepción. Es decir, ¿sientes que tus derechos se respetan al igual que el resto de la ciudadanía? En esa pregunta de percepción hay ligeramente un aumento. Frente al 76,4% efectivo de discriminación, hay personas que creen que en su día a día, bajo esa percepción social, no se respetan sus derechos en el 80%. Esa es la diferencia. Bueno, ya estamos terminando, voy a hacer una última ronda. Sigo contigo, Ángeles. ¿Habéis hecho este estudio? ¿Vais a hacer más estudios para conocer la evolución? Si de cara al futuro va a haber, pues ojalá que los datos no sean tan negros como los estamos viendo ahora. Pues yo creo que es sumamente necesario, ¿no? La investigación al final es la base del conocimiento, lo comentaba Jesús, y desde ahí se tiene que construir. Entonces, además, en nuestro caso, creo que es sumamente importante analizar la situación desde la discriminación vinculada al empleo de la comunicación aumentativa y alternativa, porque ahí todavía yo creo que veremos incluso más abultado este dato. Y necesitamos ponerlo sobre la mesa para encaminar acciones. Mamen, además de todo esto y este estudio que estamos conociendo ahora, estamos viviendo 2 años de pandemia. No sé en qué medida tu vida ha cambiado. Uf. Podría estar aquí 5 horas. No, resumen, 30 segundos. En todo. Y sobre todo porque las personas con discapacidad
que estábamos en residencias, a mí lo que más me ha dolido es que no se nos ha tenido en cuenta si por la discapacidad teníamos más o menos riesgo. Se nos ha tratado igual. O sea, yo no, por supuesto que no estoy en contra de que quien tenían dificultades respiratorias y tal hayan tenido que tomar medidas, pero yo, por ejemplo, pasé el COVID y no me enteré. Y 2 años antes cogí una bronquitis que lo pasé mucho peor. Por eso que no se haya tenido en cuenta también los tipos de discapacidad y a todos nos hayan metido con el mismo rasero, ¿no? Porque nos ha hecho perder vida social, hasta incluso citas médicas de toxina botulínica, que es muy importante para nuestros dolores por espasmos y tal, se nos considera como enfermos crónicos y han pasado al urgente. Eso lo digo en Navarra porque me pasa a mí, pero me imagino que toda la sanidad está igual. Como somos crónicos, bah, pues ese que se, poco menos que se aguante. Vamos al urgente, porque es que si se nos muere más gente, los crónicos ya se aguantarán. Sin problema. Muchas gracias, Mamen. Marta, estamos dando estos datos. ¿Habría que denunciar más? ¿Las mujeres tendrían que denunciar más para conocer mejor lo que se está viviendo en este país? Por supuesto que sí. Es la manera de que se visibilicen y que después así se tomen medidas. Pero para denunciar en igualdad de condiciones hace falta la accesibilidad toda, no solo de los recursos ante pues comisarías, páginas web o los juzgados, sino después también que las propias mujeres, y en el caso yo que hablo de mujeres y niñas con discapacidad, sean conscientes de que se están vulnerando sus derechos y que están siendo discriminadas. También nos encontramos en cuestión de violencia, no solo de género, que nosotros defendemos, hay que se contemple la violencia más amplia contra las mujeres, la violencia machista. Hay muchas mujeres y niñas que no saben que son víctimas de violencia. Por eso es tan importante el trabajar con las mujeres y niñas para que sepan la situación en la que están viviendo, sus derechos, sus recursos, y que con eso cojan su autonomía, su capacitación para poder decidir a denunciar. Y además eso lo tenemos que tener en cuenta. La violencia de género solo es de la pareja o expareja, cónyuge o excónyuge, no. En nuestro movimiento de mujeres y niñas con discapacidad, la violencia sexual, psicológica, física, económica, etcétera, viene del entorno familiar, del entorno social o incluso institucional. Entonces hay que trabajar todavía en eso mucho, con las propias mujeres, con las familias y con la sociedad en general, para que puedan detectarse esas situaciones de violencia si la propia mujer o niña no es capaz, porque es lo que ha vivido siempre, no es consciente, lo tiene normalizado. Entonces eso es fundamental, y como decía antes, pues el que el acceso a la justicia no suponga, aparte de barreras, que no suponga un coste económico, y que haya en casos de discriminaciones una asistencia jurídica gratuita para que se puedan denunciar estos casos. Muy bien. Jesús, una última reflexión. Pues nada, la reflexión yo creo que es con la que empezaba, que es importante hacer ciencia de lo social, hacer ciencia en la discapacidad, desde la discapacidad, pues para que los que estamos ahora, en los que estamos y los que vendrán y los que estuvieron, acertemos. No podemos ir a tientas en cuestiones tan de tanta profundidad como es la felicidad, como es el bienestar, como es la inclusión de una persona con parálisis cerebral. No podemos permitirnos no atinar. Tenemos que saber dónde está el problema. Y a ese problema tenemos que, como decía Mamen, tenemos que poner inversión pública y tenemos que restaurar derechos. No podemos permitirnos, o al menos yo así lo veo, que una persona, por haber nacido con una discapacidad, y como tú decías, Manoli, sin culpa, sufra en un país con un Estado de Derecho consolidado. Por tanto, bueno, pues
Yo me voy de aquí pues conmovido y también avergonzado de, bueno, los datos que ha ofrecido este estudio tan valioso y que, bueno, que voy a recoger, por supuesto, para incorporarlo en las cuestiones en las que estamos haciendo en el gobierno. Muy bien, despides, Manoli, estás en tu casa, Servio Media es tu casa, y tú lo sabes, despides este encuentro. Bueno, pues ha sido, para mí ha sido una presentación muy entrañable. Aparte, dice Jesús, y hemos comentado, Ángeles y yo también, todos los datos que son preocupantes, pero yo creo que lo más importante ha sido Imamen con los testimonios que tú vives y que están viviendo muchas personas con parálisis cerebral. Nuestro compromiso desde Confederación, como siempre, va a ser defender vuestros derechos y, sobre todo, que todas las personas con parálisis cerebral, desde ese primer momento, como comentábamos, hasta el empleo, los recursos residenciales, los que tienen que ir a los centros de día ocupacional, en definitiva, todo lo que todo el recorrido a lo largo de su vida, asumimos el compromiso de seguir luchando por ello. Y como muy bien le has provocado a Jesús, y nosotros también siempre le reivindicamos, bueno, no sé si reivindicación o es una relación, Jesús, necesitamos muchísimo el apoyo de la Administración, porque no podemos permitir que nadie se quede fuera y que todo el mundo tenga el servicio adecuado a las características de eso. Y sobre todo, ahora al final, igual no sé, se ha hablado mucho de la accesibilidad universal y estamos hablando mucho en la Confederación y en todos los territorios, pero es que no se dan cuenta que todas esas herramientas que necesitan las personas con parálisis cerebral, si no las tienen, no se está cumpliendo la accesibilidad universal. Nada más, muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, ha sido un placer. Y bueno, pues José Manuel, a ti, bueno, pues ya Servio Media, muchas gracias por permitirnos hacerlo desde aquí. Quiero también agradecer y felicitar a todo el equipo de la Confederación Aspace. Para mí, yo creo que son un ejemplo en su trabajo y en su tesón, con Andrés ahí a la cabeza. Para todos, deberá seguir así, con esas ganas de trabajar, con esas ganas de cada día hacer muchísimas más cosas para el crecimiento de las personas con parálisis cerebral. Bueno, muchas gracias, gracias a ti, Manoli, por permitirnos hacerlo aquí en Servimedia. Me quedo con esta frase de Susana que dice que hay que sacar lo positivo, conocer las carencias, pero continuar avanzando en la vida diaria. Muchas gracias, de verdad, a todas las personas que nos han seguido. Efectivamente, el equipo de la Confederación Aspace, que también nos acompaña hoy en una trastienda, no están en directo, pero sí que están aquí con nosotros, y que con ellos hemos trabajado francamente bien. Y, por supuesto, a vosotros, que estáis aquí, tanto Manoli, Jesús, María José, que ha intervenido vía vídeo, a Marta, vía virtual, y, por supuesto, a Ángeles y especialmente a Mamen, que de verdad que ha sido un orgullo escucharte y verte hoy en este día, en esta presentación de este estudio, que, como digo, no es el primero, perdón, es el primero de este tipo, de este contenido, pero que no es el primero de lo que hace Aspace, que la Confederación hace más estudios, que lo seguiremos conociendo para, como bien decía Jesús, tener esa parte importante de conocimiento y saber qué podemos hacer en el futuro. Un verdadero placer y ojalá esto no se quede en el papel, sino sea el principio de algo que no tiene que tener fin. Lo ha dicho ella. Muchas gracias. Hasta la próxima.